Bueno, vamos a entrar a los pactos. Baugata Adonai Eloheinu Melech Haolam Beshem Ado Yahshua Mashiach Vakados Ledaber Vakodes Lo Daber Melina Dan Toda Gabay Yahshua Mashiach Omen Beomen. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios de Gozo y Paz, en este caso Sinjatorah.org en español, Yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah. Usted también puede escuchar el Sidur de Shabbat a través de nuestra radio, Sinjatorah, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Con confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados. Los pactos. En el cristianismo se te ha enseñado o se te enseñó que hay dispensaciones, pero eso no está en la Torah. Hay pactos. Entonces hizo pacto con Adán. Y el pacto con Adán está en Bereshit, en Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17. Hizo pacto con Adán. No hay dispensaciones. Eso se ha enseñado en el cristianismo. Y se dice, bueno, ahora ya pasó la dispensación, estamos en la gracia. No, siempre ha habido gracia, todos los hombres han sido salvos por gracia, ya ministraba yo eso. Nadie se ha salvado por sus propios medios. Génesis 2, 15, 17, amén. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces hizo pacto con Adán. Ahora, los pactos es esto, el Eterno ordena algo y se tiene que cumplir, ese es un pacto. El Eterno dice algo, le sabó una orden y se tiene que cumplir, eso es un pacto. Entonces, con el primer hombre que hizo pacto fue con Adán, lógico, el primer hombre sobre la tierra. Ahora, hay muchas preguntas y han dicho, bueno, pero es que parece ser que nos enseñaron así, que hay una, hubo una generación preadámica, no. La Torah no habla nada de eso. La Torah no habla nada de eso. Ahora vamos, por favor, al pacto con Noaj. Hizo pacto con Noé. Y vamos a leer Bereshit en el capítulo 9, del verso 1 en adelante, y yo interrumpiré un poquito la cita. Amén. Bendijo Elohim a Noaj y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los Shamaín, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Ahora, atención. Por favor, perdón que vaya yo ministrando. En esta parasha que vamos a ver, es la parasha Vayikra. Vamos a estudiar qué tipo de ofrendas se presentan. Déjenme, por favor, adelantar esto, porque hay hermanos que cometieron asesinato antes de que fueran hermanos. Y entonces, en la época de Moshe, no había ofrendas que pudieran limpiar el pecado de un asesinato, lógico, de un homicidio intencional. Es decir, cuando era un homicidio no intencional, o sea, involuntario, entonces podía huir a las ciudades de refugio. ¿Es así? ¿O era así? Pero para el asesinato voluntario no había ofrenda. Terrible, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado entonces si hubiéramos vivido en esa época y los ajim que cometieron asesinato? Lógico, eran antes paganos. No hubieran tenido remedio más que la muerte. Viene Yahshua, se ofrece, y vamos a platicar esto, pero bien, mucha atención para la parasha de esta semana. Y Él cubre eso y más. Él es bueno.
¿Podemos exaltar a la Pacadosh? ¡Aleluya! ¡Bendito Yahshua HaMashiach! Él cubre todo, todo pecado, todo. Ahora, aleluya. Entonces, el pacto con Noaj es, bueno, vas a fructificar la tierra, multiplícate, llena toda la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pacto. Y te doy estas indicaciones, etcétera, pero hasta ahí nada más, no puedes comer otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, ya había animales puros e impuros. El pacto con Noaj, recuerden, le entrega la encomienda de hacer el arca, etcétera, por lo del diluvio. ¿Amén? Entonces hizo pacto con Noaj. El siguiente pacto con Abraham. Con Abraham. Y ese pacto está en Génesis, Bereshit, desde en el principio, Bereshit 17. Bereshit 17. Y es que a veces, bueno, volviendo a lo anterior, a veces nos hablan aquí y me dicen, oiga, yo cometí esto, etcétera. Inclusive, voy a ser claro en esto, muchas veces no dan su nombre y yo los bendigo por ello, o sea, no dan su nombre verdadero para, no sé, tienen miedo, etcétera. Entonces, le habla a fulano de tal y yo cometí esto, pero ya estoy guardando Torah y me estoy conectando, etcétera. Y empiezan a llorar, yo ya me arrepentí, etcétera, y quiero guardar todos los pactos, ¿hay salvación para mí? Qué tremendo, ¿no? Sí, hay salvación para ti si te arrepientes, así genuinamente. Bueno, pacto con Abraham, eso está en Bereshit 17, vamos a leer algo de la escritura, más no todo, amén. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahí está el pacto, ya. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Es decir, o tú. Entonces, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. ¿Sigue? Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. Ahora, ¿cuál pacto? Porque aquí todavía no se describe el pacto. Lo que le está diciendo son promesas. Tiene que haber un pacto. Entonces, tu nombre no será Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, te multiplicarás, saldrán naciones de ti, reyes de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti, o tú y tu descendencia después de ti. Pero ¿cuál es el pacto? ¿Sigue? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aleluya, ahí está el pacto. Lo demás son promesas. El cristianismo ha hecho entender, el pacto que hizo con Abraham fue que iba a ser grande, padre de multitudes. No, eso es una promesa. El pacto debe ser una señal, como las fiestas, como el Shabbat. Se debe de notar que venimos a Shabbat, que nos gozamos, que ministramos la Torah en Shabbat, que nos ministramos todos en la Torah. Tiene que haber una señal. Todo pacto tiene que tener una señal. La señal es Brit Milá, pacto de la palabra, la circuncisión. ¿Sigue? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo.
Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Esa es la situación, y decía yo que por eso el rey David, cuando iba a enfrentarse a Goliat, decía: ¿quién es ese incircunciso? Quiere decir, ¿quién es ese que no tiene pacto con Yahweh? Ya se entiende mejor así. Bueno, entonces sigue la escritura, ese es el pacto con Abraham. No las promesas, el pacto. Todo eso se iba a cumplir, las promesas se iban a cumplir si Abraham entraba al pacto, la señal del pacto. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a seguir. Bendito es el Abacados. Bueno, aquí estoy ministrando más sobre Brit Milá, pero en realidad ustedes pueden escuchar el audio Brit Milá. Pacto con Moshe. Pacto con Moshe. Con Moisés. Bueno, vamos a ver entonces Éxodo 19, Shemot 19, verso 5. Y entonces recordamos que despuesito de esto el Eterno quiso hablar con todo el pueblo, pero el pueblo dijo: no, no, Moshe, habla tú con él, con el Eterno. No, no podemos soportar, aguantar su voz. Y entonces desde entonces el Eterno habla a través de los profetas, como Samuel, como Ezequiel, como Jeremías, etc. Éxodo 19:5, amén. Ahora pues, si dierais oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál pacto? La Torah. La Torah, es decir, te entrego la Torah, vas a guardar el Shabbat, no vas a mentir, no vas a adulterar, no vas a difamar, no te levantarás falso testimonio contra tu prójimo, etc. Te entrego la Torah, ese es el pacto, cumplir la Torah, eso es muy importante. Entonces dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Amén. Ahora vamos a Éxodo 24, verso 7. Éxodo 24, verso 7. Vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Omeinaj. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces en la Torah, ya vamos entendiendo cuál pacto con Moshe, la Torah. Y Moshe representaba a los Bene Israel, al pueblo de Israel. Ahora, hay muchos más citas sobre qué es la Torah, que la Torah es el pacto. Eso no lo vamos a ver para no extendernos mucho, pero tú ya tienes todo eso en los apuntes de la página. Ahorita te recomiendo acudir a la página sinjatorah.org en cuanto a los apuntes, para que veas que todo el tiempo dice el Eterno: aquí te entrego mis estatutos, aquí te entrego mis mandamientos, mis decretos, y este es el pacto, que los guardes, que guardemos su bendita Torah. Bendito es el Abacados. Pacto con David. El pacto con David vamos a entender más en esta Parashá Vayikra, que veremos este próximo Shabbat. Pacto con David. Ahora, el mismo Elohim prometió a Israel que el trono davídico duraría para siempre, porque dicen crónicas que se lo dio a través de pacto de sal. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿quién cumpliría que sería para siempre? Yahshua, el Mashiach. Pero vamos a ver, por favor, vamos para segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1. Si tienen, segunda de Samuel, 7:1. O segunda de Samuel, capítulo 7. Amén. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Elohim está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy,
sino que he andado en tienda y en Mishkan, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil y de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Yahweh te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi compasión no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí está el pacto. Será para siempre, será para siempre. Bendito es el Abacados. Ahora, en realidad hay muchas citas y por ejemplo, lo veremos en esta parasha, en Crónicas también. Entonces, el pacto es, tú serás rey. Ahora, pero le está recordando de dónde lo sacó. Dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahweh, Sebaot, de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Le está recordando de en qué situación estaba David y cómo lo ensalzó. Bendito es el Abacados. Entonces, el pacto en sí es que su trono, su reino duraría para siempre. Lo cumpliría Mashiach. Ahora, el nuevo pacto es el Brit Hadashah. La promesa del nuevo pacto está en Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Vamos para allá, amados Sahim. Esa es la promesa de que habría pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y se cumple cuando Yahshua, Hamashiach, en las vísperas de Pesach, toma la copa y dice, este es el nuevo pacto. Bendito es el Abacados. Todo apunta siempre a Mashiach, el nuevo pacto. Jeremías 31:31. Amén. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Entonces, ahí tú tienes ya los pactos, con quién los hizo, por qué los hizo, y vamos a profundizar más sobre el nuevo pacto, sobre el Brit Hadashah, si el Eterno lo permite, la semana que entra con otros temas. Nos vemos próximamente en Shabbat, amados Sahim. Shalom u Brahut. Lehitraot. Shalom.